pero quiero hablar del aborto. Ale chcem vám porozprávať o potrate. No matar. Nezabiješ. Yo decía que no había matado. Ja som povedala, že som nikdy nezabila. Y el Señor me mostró. Ale Boh mi ukázal. Maté. Zabila som. Con mis palabras. Zabila som svojimi slovami. Más asesino que una bomba atómica. Viac ako atomová bomba. Son las palabras. Sú vaše slova. Con esas palabras. Týmito slovami. Di malos consejos. Príjmame rady. Destruí almas. Zničila som duše. Me burlé de las personas. Vysmievala som sa z ľudí. Atraje a las personas a la ciencia del ocultismo. Priniesla som ľudí k vedám okultizmu. No evangelicé ni bendije a nadie. Nikdy som neevangelizovala, ani som nikoho nepožehnala. Con las palabras yo atraía a las personas. Slovami som privádzala ľudí. A Lucifer. K Luciferovi. Pero el peor de todos mis pecados. Ale ten najhorší hriech z mojich hriechov. Aborto. Bol potrat. Tenía 16 años. Mala som 16 rokov. Por la oración de mi madre. Cez modlitbu mojej matky. Era mujer de un solo hombre. Som bola ženou iba jedného muža. Tuve un mi novio. Ktorý bol mojim priateľom. Que fue con el que me casé. A to bol ten, s ktorým som sa aj, za ktorého som sa aj vydala. A pesar de promover la promiscuidad sexual, aj keď som propagovala sexuálnu promiscuitu, jamás me acosté con otro hombre. Nikdy som sa nevyspala so žiadnym iným mužom. Y Dios me mostró, a Pán Boh mi ukázal, que era por la santidad, že to bolo kvôli svetosti mojej matky. Y el poder de oración de mi madre. A pre jej modlitby. Cuando mis amigas, a keď moje kamarátky, de ver tantas películas de pornografía, videli to, potom ako moje kamarátky videli množstvo pornografických filmov, recibieron infestación diabólica, dostali takú posadnutosť diabla, empezaron a andar en orgías, a začali kráčať po rôznych orgiách, y en un desorden sexual impresionante, a išli po veľmi zlých chodničkoch. Yo era virgen. Ja som bola panna. Llegué a los 16 años siendo virgen. A prišla som do 16 rokov a ešte stále som bola panna. Ellas me ridiculizaban, me presionaban. Oni sa mi strašne smiali a tlačili na mňa. Pero yo les decía, ale ja som im povedala, yo tengo relaciones sexuales, pero cuando esté enamorada de un hombre, así como hacen ustedes, no. Ja som im povedala, že ja budem mať sexuálny vzťah iba vtedy, keď už budem mať toho svojho manžela, nie tak, ako to robia oni. A los 16 años me enamoré de un joven. A keď som mala 16 rokov, tak som sa zamilovala do jedného mládenca. Y ellas me pasan dos preservativos. A oni mi dali dva prezervatívy. Dos espermicidas. Dve také, to sú také tabletky, ktoré ničia spermie. Me dan cinco píldoras anticonceptivas. A dali mi antikoncepciu. Y me dicen. A povedali mi. Llegó el momento. Prišiel ten čas. Yo les decía, yo no quiero. Ja som im povedala, ja nechcem. Me da miedo, ustedes han, todas han abortado en el camino del bachiller, de la secundaria. Ja nechcem, vy všetky ste už potratili počas strednej školy, ale ja nechcem. Ellas me decían, si usas dos preservativos, no vas a quedar encinta. Ak použiješ obidva prezervatívy, tak nemôžeš zostať tehotná. Más presionadas por ellas que por amor, tuve mi relación prematrimonial cayendo en el pecado de la fornicación. Viac prinútená nimi ako pre lásku som spadla do svojho hriechu smilstva. El terror, cuando no me vino el periodo, empecé a llorar angustiada.
ten strach, ktorý som cítila, keď mi neprišiel cyklus, začala som veľmi plakať. Mis amigas me decían. Moje kamarátky mi povedali. Tienes que abortar ahora que está pequeño. Musíš potratiť ešte teraz, keď je maličké. Si lo dejas crecer te vale una fortuna. Abortar. Keď ho necháš rásť, alebo keď ho necháš narásť, tak ťa to bude stať celý Mailand, aby si ho mohla potratiť. Angustiada lloraba sin saber qué hacer. Bezmocná som plakala bez toho, aby som vedela, čo mám robiť. Ellas me decían, el primer aborto da tristeza. Oni mi povedali, prvý potrat ti dá, alebo prinesie smútok. El segundo aborto ya no da tanta tristeza. Ten druhý potrat už ti nedá toľko smútku. Y con el tercer aborto ya tú no sientes nada. A s tým tretím potratom už nebudeš cítiť nič. Yo lloraba angustiada. Ja som bezmocne plakala. Y llegué al cuarto mes de retraso. A prišla som do štvrtého mesiaca. Pero cuando mi bebé se movió en mi vientre. A keď sa dieťatko hýbalo v mojom lone. Sentí un amor de mamá. Som cítila lásku matky. Yo quería salvarle la vida a mi bebé. Ja som chcela zachrániť život môjho dieťatka. Lo amaba muchísimo. Ja som ho milovala, veľmi som ho milovala. Y cuando ya no podía esconder más mi barriga. A keď už som nedokázala viac zakrývať svoje brúško. Mi esperanza era mi novio. Moja nádej bol môj priateľ. Yo era muy pobre, mi familia era tan pobre. My sme boli veľmi chudobní, moja rodina bola veľmi taká chudobná. Estaba tan acobardada. Bola som veľmi zbabela. Pero mi esperanza era que escaparamos con mi novio. Mojou útechou bola, alebo mojou nádejou bolo, že ujdeme so svojim s mojim priateľom. Cuando le digo que estoy esperando un bebé, keď som mu povedala, že čakáme dieťatko, él gritaba sin poderlo creer. On kričal bez toho, aby som tomu mohla uveriť. Yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Ja som mu povedala, čo budeme robiť. Y él me dijo, a on mi povedal, usted es una niña de 16 años. Vy ste ešte len dievča, 16-ročné dievča. Yo solo tengo 17. A ja mám iba 17. Hay que abortar. Je potrebné potratiť. Yo empecé a llorar y yo empecé a gritarle, por favor, no, por favor, no, yo amo a mi bebé, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Ja som začala veľmi plakať. Prosím ťa, nie, moje dieťatko, ja ho milujem, ja nechcem, aby som musela ísť potratiť. Ja chcem si ho nechať, prosím ťa, pomôž mi, pomôž mi. Pero él me decía. Ale on mi povedal. Vamos a destruir nuestra juventud, no podemos. Zničíme svoju mladosť, to nemôžeme dovoliť. Cuando sea grande nos casamos. Keď budeme veľkí, tak sa zosobášime. Y ahí sí tenemos los hijos que podamos mantener. A potom už budeme mať deti, ktoré budeme môcť vychovať. Me faltó valor. Ale mne chýbala odvaha. Y un día llegué llorando. A strašne som plakala. Con mi novio. S mojim priateľom. A la misma clínica de aborto donde iban mis amigas, donde habían enriquecido a ese doctor. A šla som na tú istú kliniku, kde chodievali moje kamarátky, k tomu istému doktorovi, ktorý tak veľmi zbohatol. Como me odiaba, como me odiaba entrar a ese sitio. Ako veľmi som sa nenávidela, ako veľmi som sa nenávidela, keď som vchádzala do na toto miesto. Jesús me mostró. Ježiš mi ukázal. Mi bebé lloraba, 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 porque sabía que su mamá lo iba a matar. A moje dieťatko plakalo, 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 pretože vedelo, že jeho mamička ho ide zabiť. Todos los bebés. Všetky tieto detičky. Cuando van a ser asesinados. Keď budú zavraždené. Ellos saben que sus papás lo van a matar. Oni to vedia, že budú zavraždené svojimi rodičmi. Y lloran. A pláču. Y el cielo se estremece.
nebo sa hýbe. Viendo cómo esos padres van a ir a matar a su inocente hijo. Keď vidí, ako títo rodičia idú zavražiť svoje deti. En cada clínica de abortos. Na každej tejto potratovej klinike. Son millones y millones de demonios gozándose el sacrificio diabólico. Sú milióny a milióny týchto diablov, ktorí si užívajú práve tento potrat. Con la sangre inocente de nuestros hijos. Nevinnou krvou našich detí. El demonio Lucifer. Diabol Lucifer. Baja al infierno. Znižuje z pekla. Con la sangre inocente. S touto nevinnou krvou. Rompe un sello. Rozbíja znak. Levanta una puerta. Otvára dvere. Y saca los ángeles caídos. A otvára padnutých a vypúšťa padnutých anielov. Más poderoso del infierno. Tých najmocnejších z pekla. Ellos atacan a los hombres aquí en su inteligencia. A títo diabli napadajú ľudí tu v ich inteligencii. Y a través de los medios de comunicación los dominan, los someten. A cez telekomunikačné prostriedky ich dominujú. Predeterminan sus patrones de conducta. A bránia ich uvažovaniu. Hacen esclavos a las personas. Robia otrokov z ľudí. Por eso hay tanto desorden sexual, tanto homosexualismo, lesbianismo, depravaciones. Por eso hay tanto chico satanista, los chicos metidos en los vicios, con el corazón cerrado a Dios. Preto je strašne veľa hriechu, preto je strašne veľa chorôb, veľa homosexuality, lesbizmu, preto je veľa ľudí bez lásky, ľudí, ktorí majú srdce prázdne. Por eso hay tantos ateos. Preto je toľko ateistov. A Lucifer le encantan, le gusta mucho la gente intelectual, la gente estudiada. Y aquí se les mete a través de su estudio. Lucifer miluje intelektuálnych ľudí, pretože sa im dostáva do ich rozumu. Les da los poderes de gobierno. Dáva moc vládam. Le da los poderes económicos. Dáva im ekonomické moci. Para gobernar Lucifer. En las naciones. Aby mohol Lucifer vládnuť vo všetkých národoch. Impone sus leyes en las constituciones. A nejako zaklada svoje zákony do ústav. Aborto, eutanasia, todo lo que está por fuera. Eutanáziu, potraty, todo, všetko, čo je mimo. De la voluntad de Dios. Mimo Božiu voľu. Y hace a esas naciones malditas. Tak robí prekliaté národy. Al servicio de la ley del demonio, de la muerte, de la cultura de la muerte. Pretože sa stávajú slúžiacimi smrti. Por eso es que hasta los teólogos, preto aj teológovia, que estudian mucho, ktorí veľa študujú, pero no doblan rodilla delante de Jesús sacramentado. Ale nepokľadnú alebo nezohnú kolena pred Kristom. Y son confundidos en su inteligencia. Sú veľmi pomýlení vo svojej inteligencii. Y terminan diciendo que no hay infierno. A začínajú hovoriť, že nie je peklo. Que no hay purgatorio. Že nie je očistec. Y viene el ataque más terrible para la iglesia. A prichádza ten najväčší útok pre cirkev. Van a decir povedia, lo más abominable, to najhoršie, que Jesús no está en la Eucaristía vivo y presente. Že Kristus nie je živý a prítomný v Eucharistii. Que infamia. Aká hlúposť. Y pensar que este poder
keď si myslíme, že táto moc se lo hemos dado nosotros a Lucifer con el aborto. Toto všetko dávame, túto moc dávame my Luciferovi cez potrat. Cuando yo estaba en esa clínica de abortos, keď som bola ja na tejto potratovej klinike, al médico no le importó verme llorando. Toho lekára vôbec, na tomu lekárovi vôbec nezáležalo na tom, že som plakala. Contó su dinero. Prepočítal svoje peniaze. Y fue horrible cuando a mí me anestesiaron y estaba yo acostada en esa terrible camilla. A bolo to prehrozné, keď som ja bola uspaná a bola som uložená na tej posteli. Yo estaba anestesiada. Ja som bola uspaná. Pero Jesús me mostró. Ale Kristus mi ukázal. Mi bebé lloraba aterrorizado porque a los bebés no les coge la anestesia. Že moje dieťatko plakalo vystrašené, pretože tieto detičky neuspia alebo nezoberú si tú anestéziu. El sufrimiento y el tormento de nuestros hijos cuando están siendo asesinados es terrible. Aké veľké, aké hrozné je to utrpenie týchto upotratených detí. Jesús grita con un dolor impresionante en la cruz. A Kristus kričí na svojom kríži. Una crucifixión pero eterna. Jedno ukrižovanie. Jesús grita viendo a la generación más perversa de todos los tiempos. Kristus kričí na tú najperverznejšiu generáciu všetkých čias. Esta es la generación más perversa de todos los tiempos. Toto je najperverznejšia generácia všetkých čias. Porque matamos a nuestros hijos. Pretože zabíjame svoje vlastné deti. Somos padres criminales, asesinos. Sme kriminálnymi rodičmi, sme vrahovia. Esa bendición de nuestro vientre, seno de vida, se convierte en un cementerio. Toto požehnanie nášho lona, tento znak sa premieňa na cintorín. El médico, lekár, se convierte en el sacerdote diabólico que destroza a un inocente bebé, al cual él juró luchar por la vida y por la salud de esta criatura. Lekár sa stáva diabolským kňazom, ktorý vykonáva jeho činnosť a vlastne on popiera svoju prísahu, kedy sa zaviazal, že bude zachraňovať životy. Todos vamos a ver en el libro de la vida los asesinatos que hemos cometido con nuestros hijos. A všetci budeme vo svojich knihách života vidieť všetky vraždy, ktoré sme urobili na svojich deťoch. El médico sin compasión metió la pinza en mi vientre y encontró lekár vložil tú pinzetu do môjho tela a našiel encontró la pierna de mi bebé. A našiel nohu môjho dieťatka. Y se la cortó. A utrhol ju. Mi bebé gritó tan duro, le dolió tanto, 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 gritó tan duro, tan duro. Moje dieťatko plakalo, kričalo tak veľmi, tak veľmi kričalo. Que a mí después en las noches me despertaba el grito de mi bebé, porque todas las mujeres tenemos ese grito de nuestros hijos dentro de nosotras. Ja som sa potom dlho zobudzala kvôli tomuto kriku. Všetky ženy máme tento krik v našich srdciach. Con su otra piernita trataba de escapar mi hijo. Svojou druhou nožičkou sa snažilo môj synček sa snažil uísť. Pero las manos asesinas del médico le cortaron la otra pierna. Ale tie nožničky otrhli, tie vražedné nožničky otrhli aj tú druhú nožičku. Le quitaron sus bracitos. Zobrali mu jeho ručičky. Y una enfermera perversa. A tá perverzná zdravotná sestrička. Decía pieza uno, pieza dos. Povedala diel 1, diel 2, alebo kus 1, kus 2.
Y al final, a nakoniec, simplemente le aplastó la cabeza a mi hijo. Jej mu iba stlačil hlavičku. Mu iba stlačil hlavičku. Es abominable. Bolo to hrozné. El dolor cuando Dios abre el libro de la vida. A keď Kristus otvorí knihu života. Y vemos a vidíme lo abominable que fue el sufrimiento de nuestros hijos. Aké prehrozné bolo utrpenie našich detí. El grito que ellos pegan. Ten krik, ktorý mali. La misión que ellos traían. Keď uvidíme, akú mali misiu, ktorú si niesli. El dolor. Tú bolesť. Que sienten ellos no solo en su cuerpo. Ktorú cítili nielen na svojom tele. Sino en su alma de ser destrozados por sus padres. Ale aj na svojej duši, keď vedeli, že sú zničení svojimi vlastnými rodičmi. Yo salí destrozada de esa clínica de abortos. Ja som odtiaľ z tejto kliniky potratovej vyšla veľmi zničená. No podía dormir. Nemohla som spávať. Siempre veía un niño y pensaba que esa era la edad de mi hijo. Vždycky som si myslela, že to dieťatko je vedľa mňa. El trauma posaborto. Ten posabortálny alebo popôrodný syndrom. Es aterrador. Je prehrozný. Je ubijajúci. Por eso yo le digo a los gobiernos. Preto hovorím vládam. Que son unos mentirosos. Že sú klamári. Hijos de Lucifer. Deti diabla. Cuando dicen que el aborto es un derecho. No, es cierto, no es cierto. Keď hovoria, že potrat je právom, nie je to pravda. Nie je to pravda. No nos están ayudando a las mujeres, nos están destrozando. Nepomáhajú nám ženám, práve naopak, ničia nás. ¿Han averiguado cuántas mujeres son felices después de haber matado a un hijo? Zistili alebo zisťovali, koľko žien, ako sa cítia ženy, ktoré zabili svoje vlastné deti? ¿Han averiguado qué tan feliz es una mujer criminal? ¿Han averiguado? Zistili, ako sa cíti kriminálna žena, cíti sa, ako zisťovali, ako sa cíti? Son unos mentirosos. Sú to klamári. Con sus leyes de muerte. S ich smrteľnými zákonmi. Lo más triste. To najsmutnejšie. Es que nos tienen anestesiados y ninguno hace nada para defender la vida. To najhoršie je, že nás majú ako keby uspatých a nikto sa nepostaví, aby hájil život.